Ahora vamos con información de Norte de Santander, pues tras un encuentro de autoridades de ese departamento y el estado Táchira de Venezuela, se coordinarán acciones conjuntas para que temas binacionales como el manejo del COVID-19 sea una prioridad en la agenda binacional. La lucha contra el COVID-19 en la frontera será un asunto que demandará esfuerzos de los gobiernos de Norte de Santander y el estado Táchira en Venezuela. A esa conclusión llegaron las comisiones binacionales que se reunieron en el vecino país para concretar una agenda de interés común. Un balance epidemiológico de la lucha contra la pandemia del COVID-19, positivo para Táchira, positivo para Norte de Santander, y esperando que una acción conjunta nos dé sus reportes permanentes durante las próximas semanas. Otro tema que fue analizado es el actual flujo migratorio de venezolanos que han decidido retornar a su país como consecuencia de la difícil situación económica que sobrellevan a causa del COVID-19. Esta situación ha demandado nuevos controles sobre los pasos fronterizos. Un control regulado del flujo migratorio que se está recibiendo en el Encuentro Internacional Simón Bolívar, de manera que son tres temas que los deben reportar y ojalá permanezcan de la misma manera en las próximas semanas. Finalmente, ambas partes llegaron a la conclusión de tener un reporte real de los temas tratados que permita el trabajo mancomunado de las instituciones en la zona de frontera.